Y el inicio de este escaparate vamos a dedicarlo a un fenómeno, la verdad es que muy bonito, mezcla arquitectura con simbolismo, con cristianismo. Vamos a hablar del asoleamiento. Si ustedes siguen, por ejemplo, el Facebook, voy a decir así como general, del Museo Diocesano de Huesca, porque luego pues, hay gente que se escribe sobre ello, sobre todo, por ejemplo, uno de nuestros invitados de hoy lo cuentan. Hay momentos en el año muy especiales en los que la luz del sol entra por algún sitio concreto, en este caso de la Catedral de Huesca, o podríamos hablar de la Iglesia de San Pedro el Viejo, y da en algún sitio concreto lleno de simbolismo. Ya digo, se llama asoleamiento y se está estudiándolo porque se están sorprendiendo mucho los expertos. Susana Villacampa es la responsable guía técnico del Museo Diocesano de Huesca. Muy buenas tardes, buenas Susana. Tardes. Y José Miguel Navarro es aficionado a la simbología. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú eres, supongo, la encargada de pasar al Facebook del Museo Diocesano, donde hemos podido encontrarnos este fenómeno tan interesante que estáis allí en grupo estudiando. Sí, bueno, desde el Museo Diocesano y la Catedral llevamos ya unos años pues, observando de manera más o menos rigurosa, pero sin tampoco demasiada base científica, pues este tipo de fenómenos que en un principio nos llamaban la atención, pero que luego fuimos comprobando que lo más probable es que tuvieran un sentido, un simbolismo, y que estuvieran hechos y diseñados para ser vistos de una determinada manera y en un momento determinado. Nosotros íbamos un poco difundiéndolo a través de las redes sociales y llega un momento que aparece José Miguel Navarro con un grupo de, bueno, pues de entusiastas, investigadores y aficionados a estos temas y nos presentan un proyecto en el cual iban a hacer este estudio, no solamente en la catedral, sino también en otros edificios de todo Aragón, en realidad. Ajá. Nos ponemos en contacto y bueno, pues parece que la cosa comienza a tener pues un cariz mucho más grande de lo que en un principio estábamos pensando. Es aprovechar la luz de una forma simbólica. Sí. Es lo que pudieron pensar quienes construyeron, en este caso, la catedral, por ejemplo. Sin duda, sí, sí. Lo que estamos viendo son efectos pensados, meditados y calculados para que se produzcan en una fecha concreta y probablemente algunos incluso en una hora concreta. Y nos están queriendo transmitir algo. Es decir, no se trata de ver eso como una cosa bonita y espectacular, que lo es, sino que eso lleva detrás un mensaje, ¿vale? Un mensaje normalmente viene a ser un mensaje simbólico, puede haber una finalidad funcional, simplemente iluminar determinadas partes, incluso litúrgica, ¿vale? Yeah. Entonces, digamos que la gente que los ideó y que los pensó tenía muy claro y sabía muy bien lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Pero era gente que sabía de simbología, que sabía, claro, de arquitectura y que sabía de astronomía, correcto, entiendo. Correcto, sí, 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 hay que manejar todos esos parámetros, sí, sí. Y no solo eso, sino de historia sagrada, de la historia de la ciudad, es decir, ponen en relevancia, algunos de los asoleamientos ponen en relevancia en determinados momentos del año determinadas figuras concretas, San Lorenzo, por ejemplo. En la iglesia de San Pedro el Viejo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todo eso, uniéndolo, nos da lugar a este tipo de fenómenos. A ver, esto, por ejemplo, es la iglesia de San Pedro el Viejo. Que lo hemos encontrado en, vamos, nos has hecho llegar tú las imágenes, uh-huh. Y allí, ¿qué día? ¿El día de San Lorenzo? El día de San Lorenzo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza el fenómeno, dura hasta las 7 y media más o menos. Hay un retablo en San Pedro el Viejo. Hay un retablo barroco, por el óculo del cimborrio entra un rayo de luz que primero incide en la imagen de San Lorenzo. Uh-huh. Así la vemos ahora. Sí. Lo tiñe completamente de rojo, porque recuerda al martirio de San Lorenzo en la parrilla, ahí está, y posteriormente esa luz va subiendo, se divide en dos, fijaros cómo tienen que hacer eso para calcularlo, se divide en dos y cuando llega a la parte de arriba del retablo, que hay una representación de la crucifixión, un calvario, tenemos allí que la luz incide por dos cristales diferentes y nos sale la luna y el sol. Esto no tiene filtros, José Miguel, no, es la foto tal cual. Sí, sí, pasó. Sí.
A ver, le metemos un filtro para realzar la luz, ¿vale? Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de grabar esto es que estos efectos están pensados para esas iglesias cuando se construyen, sin luz eléctrica. Claro. ¿Vale? Entonces la luz eléctrica nos fastidia en algunos casos los efectos, o digamos que pierden parte de su realce. Y luego otra cosa que nos afecta mucho es el tema de los alabastros, porque los alabastros dispersan la luz de forma no natural, ¿vale? No como entraba la luz en estos lugares. Entonces, bueno, nos encontramos con esos problemas, pero aquí, por ejemplo, si después de ver este fenómeno nos paseamos por el claustro de San Pedro el Viejo, veremos que hay multitud de representaciones de calvarios con Cristo, con María, con San Juan y con el sol y la luna, uno a cada lado. ¿Vale? Entonces, sí, la verdad que es algo absolutamente sorprendente. La cosa, ¿eh? Sí. Nada dejado al azar. ¿En qué fechas habéis empezado a encontrar asoleamientos en la catedral? Bueno, en la catedral los que de momento se han documentado son tres. Uno se produce, o quizá podríamos decir el más espectacular, se produce para septiembre, coincidiendo un poco con la fiesta del Santo Cristo, pero no exactamente en esa fecha, sino unos días antes. Lo documentamos el día 8 de septiembre, que es la fiesta de la Natividad de la Virgen, y es cuando el sol incide de manera directa en la figura central del Cristo crucificado del retablo de alabastro de Damián Formen, y al mismo tiempo que incide en ese Cristo, incide en una figura de Cristo Salvador que hay en eje en la parte inferior del mismo retablo. Es formando como si el rayo se dividiese en dos. En realidad es que está entrando por dos ventanas diferentes. Vale. Cuando se construye la catedral de Huesca se hace un gran óculo en la fachada principal, además se completa con una vidriera, que es la primera que se hace en todo el conjunto, pero un tiempo después se abre otra ventana inferior que en un principio a nivel arquitectónico no tendría ningún sentido porque ya hay una ventana muy potente para que entre la luz, y en cambio se hace una ventanita más pequeña en eje justo debajo. Bueno, pues probablemente esa ventana se haga para conseguir este doble efecto de Cristo en la cruz, pero también Cristo Salvador y Cristo resucitado. En realidad esto funciona como casi un catecismo visual. Se trataba, pues, en las iglesias, en realidad los fenómenos de asoleación pues vienen desde la antigüedad, desde las culturas antiguas, egipcios, mayas, en el mundo romano esto era muy habitual, y en el cristianismo se vuelve a retomar esta idea, con esa idea de marcar en un momento determinado pues lo sagrado, la geofanía o las teofanías a través de la luz, que incide y que realza un dogma determinado en una fecha concreta. Entonces allí lo encontramos, pues precisamente el día de la Natividad. Que este año precisamente fue el momento en el que se estaba celebrando esa festividad del Santo Cristo adelantada. Me estabas diciendo hace un momento que fue impresionante, pues estaban danzantes, obispo, orquesta. A mí personalmente me emocionó porque era consciente de que estaba viendo un mensaje que estaba pensado desde el siglo XVI y que en realidad, pues bueno, no, quizás no se le había prestado la atención que tiene, ¿no? El interés que tiene. Entonces, ¿se dio cuenta alguien más o no? Pues sí, hubo gente que sí, pero la gente sobre todo estaba pendiente del Santo Cristo. Exacto, siendo Huesca, la gente estaba pendiente de cuando salía el Santo Cristo bajo palio y todo esto, pero sí, la verdad que fue un momento muy, muy intenso, fue un momento muy interesante. ¿Qué otros momentos hay? Luego, para unas fechas previas a los equinoccios, la luz equinoccial es muy interesante también porque consigue efectos además muy potentes, y unas fechas antes, tanto del equinoccio de primavera como del de otoño, se ilumina, y ese es un poco el primer fenómeno que a nosotros nos llamó la atención, que también vino indicado por una persona de Huesca, Marusa Jaime, que es la que un poco nos puso en alerta de este hecho, en la capilla de San Joaquín, con la que ella además tiene una especial historia personal y familiar a través de su padre, ¿no? Entonces ella nos indica que, bueno, parece que allí el sol incide en algún momento, hasta que comenzamos a efectivamente cerciorarnos de que hay un rayo que en unos días muy concretos ilumina una imagen que culmina la reja, y que no es una imagen cualquiera, es que es la imagen de la Inmaculada Concepción. Y en Huesca la Inmaculada Concepción, en el siglo XVII, que es cuando se hace esa capilla se diseña o se comienza a renovar en 1654 por parte de la familia Santolaria, uno de cuyos miembros era miembro del Cabildo de la catedral, y en esos años, dos años antes, en Huesca se habían conjurado
el Cabildo de la Catedral, el Concejo de la Ciudad y la Universidad para hacer un voto a la Inmaculada, sí, para la peste que los había asolado un año antes, el famoso voto que luego se convierte y se esto en el Totapulcra. Entonces, eso no puede ser casual, o sea, que la Inmaculada en ese momento determinado de la historia tenga ese protagonismo con un rayo que además la subraya y la marca en unas fechas muy concretas, y en el arte barroco, que es un arte muy sofisticado, donde la luz se estudia y se diseña todo el edificio, todo el entorno, para que haga esos juegos de luces y sombras, para dinamizar, para crear escenarios muy teatrales, que en el fondo es el arte barroco, pues no puede ser casual. Yo estoy convencida de que no puede ser casual. Pero todo esto debía de llevar muchos años de estudio, de estar año tras año viendo cómo caía el sol, cómo daba, claro, no lo sé, yo me lo imagino. No, en realidad se puede calcular, es una cosa relativamente sencilla si tienes los medios. Tú has traído, por ejemplo, un plano... Un mapa, eso se llama un mapa solar. Un mapa solar, sí. Muy, para los que somos ajenos a esto, incomprensible, sí, pero allí tú sabes cómo va a dar... Claro, ese, por ejemplo, corresponde con el asoleamiento que hemos visto del retablo de San Pedro el Viejo, entonces el, sí, puntito rojo correspondería justo el momento exacto que se está produciendo el fenómeno y dónde está el sol en el espacio. Necesitamos tres magnitudes, necesitamos la latitud del lugar donde se produce el evento, que lo conocemos, la latitud de Huesca, necesitamos la hora solar y necesitamos la angulación cenital, es decir, la altura del sol con respecto al horizonte. ¿El, vale, azimut es eso? Eso. No, el azimut es la distancia, es el sol con respecto al norte. Respecto al norte. Norte, eso es. Entonces, ese punto concreto es cuando se produce el fenómeno. ¿Qué nos está indicando eso? Entre otras cosas, nos está dando el eje de la iglesia, suponiendo que la iglesia tiene un eje recto, que no siempre suele ser así, no siempre es así, la mayoría de las veces sí, pero no siempre es así, y sobre todo nos está indicando que ese fenómeno se va a volver a repetir otra vez. Es decir, el paso del sol en el cielo durante un año se asimilaría, vamos para imaginaros, un 8. ¿Vale? Entonces, el punto donde dobla sería el solsticio de invierno. Lo mismo que pasa, por simplificar, sí, lo mismo que pasa en febrero, pasaría en noviembre. Vale. Lo mismo que pasa en marzo, pasaría en octubre. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, habría que verlo con detenimiento, ¿no? Pero veremos que aparte de pasar en agosto, volvería a pasar otra vez, creo recordar, a ver, sería marzo, en octubre. Bueno, en todo caso, sí, que no hay que estar sentados viendo cómo va dando el sol, sino que de una forma científica lo puedes calcular, se podía lo puedes calcular. Sí, se puede calcular y de hecho, bueno, no es una cosa nueva. Es decir, el barroco quizá alcanza la nota más alta, tal como lo estamos viendo, ¿no? Pero es lo que decía Susana, en culturas anteriores en los egipcios, esto ya se... fíjate todo, sí, lo que bueno, hicieron. Y los megalitos ya de entrada están todos orientados a sol naciente. Sí, sí, entonces, sí, claro, no solo están orientados a sol naciente, los cromlech, por ejemplo, tienen unas piedras que se llaman testigos que están orientados a zonas muy concretas. Entonces, bueno, pues que esto es una cosa que lleva practicando la humanidad desde que... Es demostrarnos que nuestros, sí, ancestros muy antiguos eran muy inteligentes, mucho, sabían mucho, muy estudiaban mucho, muy observadores, sí, y que nosotros creemos que lo hacían todo, bueno, pues al buen tuntún, y no, de eso nada. Para nada. ¿Algún para momento nada más de asoleamiento? Bueno, también hemos documentado en la capilla de Todos los Santos, para la fiesta de Todos los Santos y de los fieles difuntos, pues como... Fue el otro día. Sí, sí, ese, el sol también sobre el mediodía, sí, solar, a las 2 de la tarde, incide sobre el altar mayor de esa capilla, ilumina como un foco casi, pues tanto el altar como el retablo, incluso el pequeño escudo, escudo de la familia que patrocina la capilla. Esos son los que hemos documentado. Yo me estoy casi segura de que tiene que haber más. Tú que vas todo el día por la catedral buscando y ahora haces me dedico de a que cada vez que veo un rayo de sol, pues me paro a mirar a ver qué a fecha ver dónde, es. La hora y a dónde está dando. Eso, sí. Porque igual de pronto nos sorprende con muchas cosas. Estáis haciendo un estudio importante, sí, pues con Eduardo de la Cruz también, eso es, que el otro día volaba hasta un dron por dentro de la catedral. Sí. Bueno, visto que esto va a tener cierto recorrido y que va a ser, en realidad hay mucho más, yo estoy seguro que tiene que haber muchos más de los que ya tenemos contemplados. Sí. Pero bueno, de momento, además tenemos la enorme suerte, la desgracia para los agricultores, pero la enorme suerte que vivimos en un anticiclón continuo, con lo cual siempre tenemos sol, afortunadamente, porque esto, claro, te sale una nube y aquel día te ha fastidiado todo... Aquel día y aquel año. Claro, no, el año no, porque ya te digo que la mayoría, bueno, de las veces están dobladas. Pero como te salga nulo, sí, los dos veces... Eso es. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, hemos documentado en San Juan de Busa, en la comarca del Alto Gállego. Tenemos uno documentado en la Catedral de Jaca. Tenemos uno precioso en Loarre, en el Castillo de Loarre. En Chalamera.
Esta semana que viene se va a producir uno totalmente diferente a estos, porque lo que la protagonista es La luz de la luna en Obarra. Y ese era el único que conocía sí, hasta ahora. Esta es la semana que viene. En Agüero, el día 21 de diciembre, también se produce otro, en Santiago de Agüero. Y me dejo alguna. Apasionante. Yo, sí, quizá lo más espectacular, sobre todo por la concentración y sobre todo por el cómo están diseñados, es la Catedral de Jacas, de Huesca, sin duda. Sí, 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 sí. También esto os da motivos para ampliar lo que es la narración de la visita guiada a la catedral, sí, ¿no? Sí, sí. Porque incluso, eso yo supongo que lo iréis introduciendo. Sí, incluso en algunas ocasiones hemos hecho visitas concretas, pues por ejemplo con el tema de la Inmaculada en la Capilla de San Joaquín, hemos hecho visitas especiales un poco en función a esto, con una pequeña introducción sobre el tema, con algún montaje, y luego esperando a que el fenómeno ocurra, porque es muy espectacular, o sea, es que parece, es como muy teatral lo que se ve, se consigue un efecto casi como si un foco de teatro iluminara de pronto una imagen, y que además está girada del eje, que tiene la corona un poco torcida para que justo pase por allí, y bueno, pues... ¿Y eso cuánto rato dura? Es como un cuarto de hora... A ver, el fenómeno entero depende, por ejemplo, el del retablo, que es muy complejo, dura casi una hora, desde que empieza hasta que acaba, ya. Porque lo del retablo, digamos que el momento culmen es lo que ha relatado Susana, pero yo estoy convencido de que ahí nos está narrando una historia. Está pasando. Es decir, es tan importante, desde un punto de vista simbólico, lo que ilumina al principio que lo que termina iluminando al final. Ya. Yo personalmente creo recorrido. Que sí, todo el recorrido. Entonces, claro, dependen varios factores. El recorrido del sol por el espacio siempre tiene la misma velocidad, ¿vale? Pero ahí depende del diámetro de los vanos, por donde entra y de la zona que ilumina. Claro. Entonces, depende un poquito, pero vamos, vienen a durar como 10 minutos, un cuarto de hora. Por ejemplo, el que documentamos en Chalamera dura casi una hora. Pero claro, es que la ventana que le da vida prácticamente ocupa todo el hastial, entonces el sol, conforme va cayendo, va resbalando por la ventana y va iluminando la entonces depende un poco, sí, pero vaya, vamos. Que una estrella fugaz es un oh de un momento, sí. Y esto es para disfrutarlo sí. Mucho más. Sí, 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 la verdad que sí, y más sabiendo que al final se trata de mensajes, estamos recibiendo mensajes diseñados hace 400, 500 años. Fíjate, que eso es lo bonito, eso es lo realmente, después sí. De todo, lo más bonito. Pues a seguir investigando, a seguir observando, a seguir estudiando y a seguir documentando, porque luego acabaréis haciendo probablemente un documental sobre esto y sí. Valdrá la pena que también nos lo vengáis a contar. Muchísimas gracias por haber venido, Susana Villacampa, José Miguel Navarro, que sé que has venido además de lejos. Bueno, para ha sido contárselo. Un placer. Nos ha encantado, gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.